Durante su primer año, el informativo desde la U ha tenido tres directores, quienes le han implementado su sello personal a este telenoticiero. Bueno, en realidad fue una experiencia muy bonita porque se estaba creando algo nuevo, algo que no existía en el Canal 15, el Canal UCR ahora, que es un informativo de televisión. Tiene muchos programas con informaciones de diferentes ámbitos, pero un informativo propiamente de noticias de la Universidad de Costa Rica no se tenía. Entonces había que empezar de cero, ¿verdad? Y como siempre se empieza en la universidad con pocos recursos, estábamos prácticamente Fiorella, Alfredo Villalobos, yo, Alex Bolaños ayudándonos en las cámaras, y a veces nos llevaba Manuel Vázquez y otra gente del canal. Entonces eran recursos muy limitados, pero aún así pudimos ir montando el proyecto, ideando el noticiero, la estructura, y al final salimos el 7 de marzo del 2013 al aire. El periodista Alejandro Vargas fungió como segundo director del informativo. Luego de asumir la dirección de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica en agosto del 2013, Vargas se mantiene de forma voluntaria como uno de los presentadores de Desde la U. ¿Te acuerdas que empezamos a montar con las ideas que ustedes habían apoyado y con el trabajo que había hecho el director anterior? Fue ahí un momento como de transición y durante, ¿qué? Aproximadamente tal vez unos 4 meses estuvimos metidos, ¿verdad? Más de lleno. Después vino Lorna y le ha dado un montón de impulso al noticiero. Mi nombre es Lorna Chacón. Yo asumí la dirección del informativo desde la U en agosto del 2013. Y bueno, desde que llegué, en primer lugar lo que hice fue organizar un poco más sistemáticamente el trabajo con los estudiantes, porque son muchos, hay colaboradores, hay horas estudiante y tenemos muy pocos recursos, así que lo que hice fue primero organizarnos por temas, por jornadas de trabajo, y creo que ya pues para este año ya tenemos como esa organización mucho mejor, y pues ahora lo que nos falta es profundizar en el informativo. Yo creo que una de las expectativas que tiene la comunidad universitaria es que el informativo crezca, que pueda cubrir más cosas, porque con los recursos que tenemos muchas veces tenemos limitaciones para hacerlo. También que se extienda a la comunidad Montes de Oca, porque naturalmente nos empiezan a llamar de la municipalidad, de la policía, ¿verdad? Que como que las noticias locales, que las hay una idea que las debe cubrir el informativo, y pues mi meta a mediano plazo sería que la universidad pudiera inyectarle más recursos con más periodistas profesionales para que podamos ya cubrir noticias nacionales, que se vuelva un informativo de noticias nacionales, no solo universitarias, como lo es el Semanario Universidad y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Al cumplir su primer aniversario, ¿cuáles son las nuevas metas de Desde la U? Qué bonito hacer esto, una emisión diaria, que no me oiga Chavarría. El reto de hacerlo en vivo, ¿verdad? Uno pudiera plantearse que esos pudieran ser algunos nortes interesantes. Hay otra tarea pendiente, ¿verdad? Que el canal tenga un noticiero de cobertura de la vida nacional, ¿verdad? No solo universitaria, por supuesto es igualmente valioso, pero también plantearse una programación noticiosa, informativa, interpretativa, que cubra y que reporte los hechos de la vida nacional. Yo creo que por ahí es donde daría para reflexionar un poco del futuro de Desde la U.